Bueno, don Agustín Corra, presidente del Consejo Administrativo de la Cooperativa Colonias Unidas, hay una gran inquietud sobre la situación del trigo. Un poquito para comentar cómo está esa situación a los televidentes de Canal 20 Radio Alternativa. ¿Cómo está? Muy buen día. Sí, muy buenos días, gracias por la visita. Y así es, yo creo que el trigo nos trajo bastante problema ya hasta ahora. No es que no queremos vender, no podemos vender. Y se presentaban diferentes alternativas y por ahí uno vendía 2, 3 millones y no, la parte de un barco de 25, 30 mil toneladas que salía, que no salía, una serie de cosas. Mandamos muestras casi en todo el mundo, en Chile, en Colombia, en Venezuela y en otros países todavía europeos. Y realmente siempre los negocios ya iban a salir, al final nos entraba otra vez los costos, ya eran muy bajos. Inclusive en Chile enviamos 500 mil kilos para muestras, para algunos molinos, y eso nos salía apenas $100 la tonelada, pero tuvimos que mandar porque esto fue por tierra, no sé, por camiones. Entonces el flete también es mucho más caro. Y si nosotros llegaríamos a vender a Chile con barcos acá, entonces nos saldría un precio mucho más mejor, ¿no es cierto? Porque los fletes abaratan mucho. De cualquier manera, sabemos de todos los problemas que estamos cargando con el trigo. Ahora tenemos trigo nuevo. El trigo viejo también la calidad no es muy buena. No es buena el trigo del año pasado. Eso es la realidad. Entonces eso también dificultó mucho para la venta, vendemos pero de a poco y no podemos salir con grandes cantidades. Esperemos de que en cualquier momento salgamos con las últimas partidas y podamos estar vendiendo todo esto. Y el trigo nuevo, prácticamente estamos cerca de los 70 mil toneladas, un trigo de primer nivel, el 97% es un trigo tipo 1, tipo Canadá, como se dice. Estamos comenzando también a vender despacito y este con un precio ya más mejor. Entonces, por ahí es que estamos dando una novedad importante a los asociados, porque este año solamente se recibió el trigo tipo término medio. No hay precio al día, no hay condicional, no hay al día, solamente término medio. Y como nosotros nos encargamos esto de ir vendiendo bastante bien, le estamos brindando para el próximo lunes. La resolución ya va a salir hoy, en donde se va a acreditar $100 la tonelada del tipo 1, el trigo tipo 1. Y yo creo que el lunes, el martes, la otra semana vamos a estar analizando también el tipo 2 y 3, porque nosotros hoy queríamos poner una cubota también al tipo 2 y 3, pero que apenas es un 1, 2, 3%, ¿no es cierto? 3%. Pero queremos esperar unos días para que en una semana más se finiquite la cosecha. Si la calidad sigue igual, yo creo que podemos poner un muy buen precio también al tipo 2 y tipo 3. Y si es que por ahí el tema climático nos juega una mala pasada, entonces la situación puede cambiar algo. Por eso que la semana que viene vamos a estar poniendo también un precio por el tipo 2 y tipo 3. Pero el lunes ya estamos acreditando $100 como primera cuota para el tipo 1 del trigo de este año. Esto va a ser beneficiado a los socios de la cooperativa Colonia Unida. Así mismo, yo creo que ellos están esperando eso y están con toda razón. Yo quiero que ellos también nos comprendan. Estamos haciendo todo lo que podamos y no podemos salir. Sin embargo, por la soja estamos saliendo bien, no hay problema. Vamos a embarcar todo dentro de pocos días ya, toda la soja. Todo está en condiciones, no hay ningún problema, pero con el trigo tuvimos desde el año pasado hasta ahora, estamos teniendo gravísimos problemas, eso es la realidad. Pero yo creo que vamos a salir adelante, no hay ningún problema, la cooperativa está bien, imagínense un poco 70 millones de kilos tipo 1, son 7 millones de dólares que el lunes tiene que estar acreditando, entonces no hay poca plata, pero la cooperativa creo que en sí está bastante bien. Quiero también adelantarle a los asociados que ningún socio va a dejar de plantar, de que los insumos, él debe o no debe, tiene garantía o no tiene, va a plantar. Una vez que él cumplió con su cooperativa, él va a plantar. Él tiene la plena garantía de que nosotros le vamos a financiar la siembra de soja, porque en la soja tenemos otra vez una tibia esperanza de que la soja va a tener otra vez un precio bastante regular a bueno este año y de que podamos tener un buen año también en rinde porque el tema climático por lo menos yo creo que va a llover bastante y eso es muy importante.
Lo único es que también el tiempo se comporte y que dé tiempo para alzar una cosecha de calidad de grano, ¿no es cierto? Entonces de eso dependemos un poco todavía. Yo estoy teniendo una esperanza muy buena de lo que es la soja este año. Y igual que los premios. Hoy los premios acá, tenemos premios acá a 47, a 48, a 52, los 50, diferentes sectores. Yo creo que el premio nos dio que es un super premio, pero es un premio bueno. El premio depende de cómo va el mercado. Si el mercado va subiendo un poco los premios, inclusive van a ir, o ahora comprando, creo que es un negocio. Si la soja baja, entonces puede ser que el premio baje más también. Pero en este momento estamos teniendo un premio bastante bueno en este momento para los asociados, y le estamos brindando también, el que quiera vender su premio, creo que está abierto, él puede pasar a fijar. Y nadie hoy le puede decir a él, va a comprar bien o mal. Si la soja mejora su precio internacional, los premios corren el riesgo de subir algo. Si es que la soja baja al mercado internacional, puede haber un premio mejor más adelante. Entonces ahí está la decisión del productor de decir, yo compro o no compro mi premio. ¿Cómo están los pronósticos a nivel mercado? El pronóstico del mercado, siempre el que te habla no te dice va a ser así. O sea, no te dice, mira, Estados Unidos está teniendo una cosecha buena, Brasil está queriendo tener una cosecha buena, pero China y otros lugares del mundo, muchos lugares del mundo, necesitan mucho más soja. Hay una demanda demasiado grande de grano también en esos países. Por eso yo creo que hoy estamos en el piso del mercado internacional. Yo creo que de ahí más tenemos la esperanza de que suba, no de que baje más. Eso es la realidad. Entonces tengo una esperanza, tengo un optimismo grande de que este año que viene podamos vender mejor otra vez nuestra soja. Con el tema de trigo, sabemos que los últimos años ha sido muy volátil, ¿no? El tema de la venta, el tema de los precios. ¿Esto provocaría de pensar en el cultivo de trigo de mermar un poquito menos hectáreas y dedicarse a otra cosa? Yo fui la única persona que siempre lo dio con responsabilidad. El trigo jamás en la vida se tenía que cobrarle impuestos. Al trigo se tenía que apoyar inclusive y no cobrarle impuestos. Nosotros este año plantamos 35.000 hectáreas. El año pasado plantamos 75.000 hectáreas. Bajó muchísimo. Bajó el 55% bajó el área del trigo. Y si es que no cuidamos esto, los molineros no cuidan, porque también están pagando un precio muy bajo. Yo creo que la harina no está acorde a lo que es el precio del trigo. Hoy el trigo está pagando un precio muy bajo, un precio miserable están pagando. $125, $130 la tonelada se está pagando el trigo. Yo creo que eso es algo aberrante. Se está queriendo jugar por los productores, eso es la realidad. Y yo creo que el trigo corre un riesgo grande de desaparecer si es que así seguimos. Lo único es que uno siempre busca una alternativa. Si no encontrás la alternativa, seguí plantando trigo. Eso es la realidad, porque no tenés otra opción de mejor. Pero si por ahí aparece una mejor opción, algún rubro, yo creo que la gente van a dejar de plantar trigo. Eso es la realidad. Entonces yo creo que va a ser una lástima eso. Por eso yo creo que nuestros molineros nacionales tenían que estar pagando un precio justo. Por lo menos hoy tenían que estar pagando $150 la tonelada. Imagínate los 100, 125, 130. Sin embargo, la harina no es que está muy baratita. Yo creo que ahí, y yo creo que nos equivocamos, diría yo, nos equivocamos. ¿Qué tiempo teníamos que tener nuestro molino harinero? Tenemos que admitir eso. Sino que hay mucha gente que querían hacer otro proyecto, que es la carne, que es el cerdo, que es el vacuno, que vamos a colocar nuestro producto balanceado, todo perfecto. Pero yo creo que el molino de harina Colonia Unida tiene que tener, porque entonces también vamos a marcar una pauta en el precio de la harina a los consumidores, que es algo muy importante. De cualquier manera, una opinión particular mía, ¿no es cierto?, con todo respeto, pero yo creo que Colonia Unida ya es tiempo que tenga su molino propio y de que podamos inclusive estar exportando productos determinados al Brasil. Nosotros, nuestro problema hoy es el problema de Brasil. Brasil económicamente está muy mal, devaluado totalmente su real, su plata, y eso es lo que nos está acarreando ese problema con el trigo, y está acarreando también problemas a los arroceros. La misma cosa, porque el mercado
el 90% del mercado de ellos y nuestro con el trigo es Brasil. Entonces en este momento Brasil está tambaleando. Y como se dice, es un país muy grande, muy importante, que cuando él trasnuda nosotros tenemos gripe. Eso es la realidad. Y eso es lo que estamos pagando la consecuencia. Yo creo que eso es la... Y son cuestiones que mañana puede cambiar. Pero en este momento a nosotros nos está poniendo bastante mal es el problema que está teniendo nuestro vecino, que es Brasil. Dándole valor agregado a nuestra materia prima, ¿esto cambiaría? Y yo creo que cambiaría en algo, yo no digo que solucionaría el problema. Y también creo que vamos a estar poniendo un poco de pauta en el precio en el mercado nacional, en donde realmente la gente quiere vender un producto, una harina cara y pagar muy poco por el trigo. Y nosotros somos los que ponemos todo el financiamiento, el tema climático, el espacio, todo lo que tiene que ver el almacenamiento, la parte económica, financiera, todo estamos asumiendo. Y yo creo que ellos no, entonces llega el momento en donde realmente se lucen con esa situación. Por eso yo creo que alguna vez quería tener uno de los molinos, un hermoso molino en Colonia Unida y con una de las mejores harinas. Y ahí hacer, marcar pauta en el precio de los mercados, pagarle siempre a los productores un precio justo, eso es la realidad. Y eso es lo que nos pasa cuando uno no está entrando directamente en la competencia. ¿Qué le diría al socio, al productor de Colonias Unidas? Y que estén tranquilos, va a ser un año muy difícil, eso es lo que siempre aparece en años así. Vendrá tiempo, vendrá cambio, yo creo que puede cambiar en cualquier momento la situación y vamos a seguir adelante, que no pierda la esperanza de que realmente podemos salir otra adelante. Y creo que la esperanza más grande en este momento es la soja de este año que viene. Bueno, muchas gracias, don Martín. No, gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la gente también acá del departamento de Itapúa.